erakusketa honen komisarioa eta aditua gai guzti hauetan, Susana Soto, Suantelmoko zuzendaritza eta Imanol Agote kultura zuzendaritza zera Eusko Jaurlaritzakoa. Alakoetan eta beti gustatzen jaku azpimarratzia zenolako garrantzia, bueno, eta hemen maizan ez dago jarritxan, baina zuen artean zera Josetxo, eta bizena ez dut goratuko, Mendizabal, zestuako alkatia, eta etortzeko gurekin egotekoak baziran Arrasateko zera zinegotziak edo alkatia, azkenerako ez dute etortzerik izan, baina gaur bai hori nahi neman azpimarratu, ezta. Elkarlana eta zenolako garrantzisa daka batera itxiak eta batera jardutiak alako ekimenak aurrera eruat, etaratzeko. Batetik gordailua, museua, erakunde ezberdinak eta nola ez adituak eta enpresa pribatuak, ba, bueno, danak alkarrekin eta batera alakoak eta gauza gehi xabe itxeko goguakin. Izan behoin dela pare bat hilabete aurkeztu genduan gordailuko ibilbide barrixa, lan handixa hartu izan da aurreko urtietan handagoan bilduma ordenatzen, katalogatzen eta bueno, ba, ikusten bazen olako etekina eta zertarako nahi genduan hori dana erabili eta dagoaneko hasi gara fruituak ikusten. Batetik eta azteko plan barrixa, bekak bertan, hainbat ekimen han barruan, Santelmorekin alkarlanean, restaurazio lanak aurrera eta indar raundixakin, baina gero bestetik bebai, ba, bueno, kalera urtetzeko premina horrekin eta gogo horrekin, ba, ekainen martxan dakaun erakusketa eta handik Santelmo Museora joango dana. Erakusketa horri buruz aritzek emongo ditu azalpen geixo, baina gure aldetik, ba, bueno, esatia ekainen inguruan eta bertan gordailuko lanaren inguruan emotia nahi detzaun zentzua dala, ba, bueno, atzetik beti zera gizakiok gauzela, personaren inguruan eta Gipuzkoaren inguruan lan egin eta gure diskursua horren aurrian eta horrekin batera eratu. Gaur bestela beste ekimen barri batzuk aurkeztuko dira ekaineri buruz, Juanjo kasalduko da, ba nola webgune barri bat be izango da, hamarkada bat dagoaneko ekain martxan jarri zala, eta bueno, ba urte betetze horri ospatziakin batera, ba, adin bat eta eskarmentu bat, ba, gauza gehiago eta barrixak martxan jartzeko bebai. Ez dakit merezi da, erderaz errepikatziak? Ai, venga, ba, listo. Eskerrik asko, orduan. Susana, bueno, eskerrik asko guztiei etortzeagatik. Nik bitz bakarrik alde batetikan guretzat gordailua du gure ondarearen zentua, Santelmoko fondo guztiak, bilduma guztiak daude gordetak. Eta ja aurten hasi gea elkarlanean Foru Aldundiarekin eta gordailuarekin, ba, ondare hoiek zabaltzeko. Eta kasu honetan gure laguntza izan da, ba, pieza, gaur aurkezten dugun pieza hau, ba, pixkat publikoentzat erakusteko. Eta hemendik aurrera ikusiko dugu, bueno, laister sinatuko dugu akordio berri bat Foru Aldundiarekin, eta gure konpromisoa beti da hori, ez? Pixkat museo bezala gure medio tekniko guztia jartzea, ba, zabalkuntza hori ondo egiteko. Eta, bueno, azpimarratu nahi dut gutxienez izendatu Agurtzane Garai eta Miren Balberde gaur gaude hemen gurekin, Santelmoko bere lan guztia, bueno, Santelmoko teknikariak eta bere lan guztia jarri dituzte, ba, proiektu hau ondo ateratzeko. Besterik ez. Bueno, egunon guztioi, nire presentzia hemen justifikatuta dago arrazoi diferenten gatik, ekaingo fundazioko kide garelako, bere garaian inbertsio batzuk egin ditulako hemen, baina kasu honetan gaur iaz atera genuelako aplikazio bat ekaingo pinturak digitalizatzen dituena erresoluzio handian. Irudi horiek erabili izan dira bai webgunean, ekain berriren webgune berrituan eta baita ere erakusketan. Nik honen inguruan bi mezu nolabait komunikatu nahiko nituzke. Bat, kudeaketa kolaboratiboaren garrantzia,
Elkarlanerako kudeaketaren garrantzia. Erakundeen artean baliabideak amankomunean jarriz. Eta hemen, Gordailu, San Telmo, Eusko Jaurlaritza, Ekain Fundazioa, nik uste guzti horren isla direla. Orduan, alde batetik hori, kudeaketa konpartitua, ez bakarrik ekonomia konpartitua, baita ere arlo publikoan kudeaketa konpartitua, baliabideak amankomunean jarrita, nik uste hori bultzatzea importantea dela. Gero, erresoluzio handiko irudi digital hauekin, guk nolabait, edo nik behintzat, hau kokatzen dut, Ekain Berri Fundazioan bultzatzen ari den berrikuntza museografiko baten barruan. Azken finean, irudi digital, erresoluzio handiko irudi digital hauen bitartez, gure asmoa, gure helburua, hiritarren begirada gehiago garatzea zen, aldatzea. Eta begirada horretan, begirada sakonago bat, zehatzago bat. Nabardurak nolabait kontutan hartuko dituena. Eta begirada mikroskopiko bat, esango nuke, bizitarien esperientzia gero aberastuko duen begirada bat. Hau, nik uste dut, Ekain Berri Fundazioa bultzatzen ari den proiektu ambizioso baten barruan kokatu behar dela. Zen, planteatzen ari da, eta horren berri emango digute orain, planteatzen ari dira berrikuntza museografiko niretzat importantea. Zergatik, ba nolabait, pintura hauek kontekstualizatu nahi dielako, testuinguru naturalean eta testuinguru historikoan. Nolabait, historia horreko mundu hori nolabait gure imaginarioan berregiteko. Eta nolabait alderdi emozionalak eta alderdi kognitibuak uztartuta. Nik uste hori aurrera pauso importante badala, nik hortan benetan zorionak eman nahi dizkiot diputazioa egiten ari den alegin horri, eta uste dut benetan bide oso egokia dela datorren urtean amargarren urterrena, Ekain Berri iren amargarren urte horrena prestatzen juteko. Zorionak beraz, diputazioa egiten nahi den lan horri. Sí, comentaba que mi presencia aquí en el día de hoy es debida a la utilización de las imágenes digitales de alta resolución que publicamos el año pasado en una aplicación, imágenes que han sido de alguna manera integradas en la web de Ekain Berri que se ha modificado y también en el proyecto expositivo de Ekain Berri. Comentaba que quería transmitir básicamente en relación a esta aportación, que es una aportación modesta, dos mensajes. Uno, la importancia de la gestión colaborativa entre las instituciones, la importancia de que las instituciones pongamos los recursos en común y de que realmente trabajemos de un modo cooperativo, ¿no? Se habla mucho hoy en día de la economía colaborativa y yo creo que a nivel de las administraciones también debemos de desarrollar más lo que yo llamaría gestión cooperativa. Y decía también que estas imágenes digitales permiten desarrollar una mirada diferente por parte del espectador sobre las pinturas de Ekain, que son de una calidad extraordinaria, que es una mirada mucho más lenta, es una mirada microscópica, es una mirada que de alguna manera profundiza también en los detalles y que no es más que un medio para mejorar, enriquecer la visita de la persona que se acerque, no a la cueva, que está cerrada por razones de seguridad, pero sí a la neocueva Ekain Berri, que reproduce, yo creo, con un nivel de alta calidad esa riqueza artística, ¿no? Decía que esta utilización de estas tecnologías y su incorporación a la web y al discurso de Ekain Berri hay que situarlo en un discurso y en un objetivo muy, yo creo, que ambicioso y que me gustaría de alguna manera reseñar y en ese sentido felicitar a la Diputación, que consiste en contextualizar esas pinturas en el entorno natural y en el entorno histórico en el que se crearon. Este conjunto de elementos yo creo que van en la línea de enriquecer la experiencia del visitante, como antes he dicho, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista cognitivo, y yo creo que me parece que es una muy buena manera de ir preparando el décimo aniversario
de la inauguración de Kainberri que se celebrará el año que viene. Bueno, baix. Nik erakusketaren komisarioa naiz eta hasi baino lehen eskartuko nahi nieke elkarlana Gordailuari, Foru Aldundeari, San Telmoko Museoari eta Ekainberriko arpeari egindako lanagatik erakusketa hau aurrera ateratzeko. Eta orduan erakusi nahi duguna da hemen Gipuzkoa txoko Europa mailan txoko bat izanik oso garrantzitsua izan zen izan ditugun paleontologi edo bizi izan ziren espezien artean. Bagaude kokatuta Europa kontinentala eta Iberiar penintzula artean eta horregatik baditugu bai gune bateko zein besteko espezie ezberdinak. Eta hartzak ez ziren ezberdinak izan. Orain dela gure inguruan badiren aztarna zaharrenak 240.000 urte dituzte eta Deningeriko hartzena dira, Atapuerkan aurkitzen direna bezala. Baina erakusketan beste bi espezietan oinarritu gara. Leizetako hartza, hor dagoena, eta hartz arrea, egun bizi den hartza oraindik. Nafarroan adibidez. Eta triptikoan badago hau bezalako beste mapa bat, ikus daiteke zelako densitatea dagoen, aztarnategien densitatea Gipuzkoan. Pentsatu behar dugu hartzek edonun bizi zirela, baina aztarnak iritsi dira bakarrik arpetan dauden lekutan. Orduan hartzak lurralde osoan zeuden, baina haien osurrak ez hainbeste lekutan. Eta badaude adibidez leze txiki bezala, arrasetan, berton hiru espezieak denboran zehar bizi izan ziren arpe bakarrean. Badaude beste leku batzuk, troska eta edo harrikrutz bezalakoak, kopuru milaka aztarnak daudenak, eta beste leku batzutan hartz arrea beste ohitura zituelako, hibernatzeko bakarrik, ezurdurak daude. Hartz baten ezurdur bakarra, sima edo putzu batean hor jauzi eta hil egin zelako. Eta, espeziei buruz, erakusketan erabaki genuen bereziki garezur hau goraipatzea, zeta esan duan bezalan, hiru espezie ditugu. Baina Europa mailan eta leizetako hartza bakarrik, ia bakarrik Europan bizi izan zen, orduan mundu mailan, Ursus Deningeri, antzinako espezia eta leizetako hartzaren artean evoluzioa ezagutzeko, dagoen garezur osorik bakarra hau da. Orduan, Gipuzkoa bebai, nazioarteko mailan oso garrantzitsua da. Hemen, gure laguna aurkitu genuen 2009an, lezetxikiko induzketetan, urtero egiten ziren, aurten ez dira egingo, induzketetan, eta ikus daiteke, bizkat ondatuta zegoen, baina orokorrean osorik zegoen, eta Atapuerkako taldea berriro ere erabili dute, haiek sendotu zuten, eta erabili dute garezurren, burmuinen, evoluzio filogenetikoa ezagutzeko. Bestalde, beste adibide bezala, hartz arrea, hau da, esan dudan, sima edo leize batean, Uribe arruko koban aurkitu zena, ezurdura osoa, eta, bestalde, esan behar da, hartzarrea askoz gazteagoa dira, aztarnak, orokorrean azkeneko 10.000 urtetako ezurdurak aurkitzen ditugu gure inguruan. Naiz eta baditugun kontestu arkeologikoan asko zaharragoak direnak, baina bakarrik ezur gutxi batzuk individualak aurkitzen direnak, ez, ezurdu osoak. Eta bestalde ere, beste ikuspuntu batetik, hartza eta gizakiaren artean dagoen erlazioa goraipatzeko, nola ez ekain ditugun margoak labar artean, ordu guartz bikote bat, egun badakigu Magdalenaldikoak direla, orduan bakarrik hartz arrea izan zitezkeen, jada leizetako hartza desagertuta zegoen, eta egungo ikerketak edo dokumentalak ikusten baditugu, errez pentsa daiteke, eme bat izan daitekela bere kumea jarraituta.
Hor, gizakiek, orain dela 15.000 urtetakoak, adibidez, ba, bere ekainen inguruan ikus zezaketen eszena normal bat. Eta gutatik kanpo, Gipuzkoatik kanpo, baina iparraldeen, Isturitz eta Otxoselaiako arpetan, han leku arkeologiko nabarmena dago, eta 300 artelan aurkitu zituzten, formatu txipikoak, bai? Arpetan margoak badaude, baina orain hitz egiten nago formatu txikiko artelanei buruz, gehiengoak paleolitiko artea bezala bisonteak eta zaldiak ziren, baina goraipatu behar dira 9 hartzen errepresentazioak zeudela. Eta orain ekain berrin dagoen erakusketan hoietako bi erreplika badaude ikusteko erlazio hori. Alde batetik hartz gazte edo txiki baten zintzilekarioak, hor erdian ikus dezakezu zelako zuloa duen, originala mikroskopian aztertu egin da, eta ikus daiteke zelan hortik sokatxo bat pasatzen ziren eta mugimenduarekin higadura bat dagoen. Pieza hau, egun badago Pariseko Musée de l'Homme erakutsita, eta bestaldean badugun burutxo txiki hori, izan da Frantziako Historia Horreko Museo Nazionalean aurten eginten hartz inguruako erakusketaren logotipoa hautatua izan da, Frantzia maila osoan egon daitezken errepresentazioen artean, politena edo esanguratsuena bezala, eta Isturitzetik dator, eta guk badugu hori sortea ekain berrin erakusteko aukera dagoela. Eta hori zen. Mila esker. Aldatzen gara. Kaixo, eta egunon. Nera aurretik aipatu duten moduan, ekain berrik 10 urte beteko ditu urrengo urteko irailaren 11ean, 2018ko irailaren 11ean, eta orduan bada EPE bat hasi ginenetik lanean, eta nola ez, han ekainen sartzen diren artelan hoiek, hormetan ditugun, hainbeste eta hainbeste margo oso elegante hoiek izan dira EPE honetan zabaldu ditugunak eta ezagutzera eman ditugunak, ez da. Badago gure asmoa, eta hemen maikideek esan duten bezala, buelta bat emateko, pauso bat aurrera egiteko, eta pauso horretan, kontekstualizazio horretan, margo hoiei behaien inguruan gertatzen zenaren errealidadea azaltzeko gure bisitariei. Orduan, nola baita esateko, eginduguna da, Kobazulo ilun arretatik pixkat argitasuna sartuko diogu, eta hemen bai irudian ikusten dezuen moduko gizaki hori, edo horrelako haute zan, edo ez zan, ez dakigu, baino izan zitekeen, eta beraren bizimodua izango da gure eskaintzaren oinarria. Hortarako eta nola egingo degun, komunikazio soporte berriak sortu dira, bere hortan bai webgune berria, esku horriak, sarrerak, ibilbideko panelak, eta nola ez hemen, aritzak ere azaldu duen erakusketa horren parte da, ez da, benetakotasun hori edo beste realitate horiek ekain berrira ere matea. Maila honetan, gizakiari sarrera ematen diogun honetan, arkeologia esperimentala izango litzake honen ardatza. Arkeologia esperimentalaren azkenean, nola bizi ziren azaltzen dugu, eta esperimentatzen dugu beraiek egingo luketen moduan, nola izatu, nola pintatu, nola bizi, nola egiten zituzten behaien etxe bizitzak, eta horretarako ekain berri kanpoan antolatu da kanpamendu bat, garaiko kanpamenduaren pareko bat, eta aipatutako teknika guzti horiekan ezagutu izango dira baita txabola, edo nolako izan ziteken, edo ze arazoren aurrean aurkitzen ziren etxe bizitza horiek egitean. Zaten izuen moduan, han ekain dago kokatua ingurune natural babestu batean, fundazioak, ekain fundazioak babestu zunango inguru guzti hura, eta bere hortan, ara hurbiltzen dienak, nola baite bizi dezakete garaiko gizakiarek bizitzen zuen realitate hori.
arkeologia esperimentalari zati esaten diogunean eta sartzeko esaten diogunean, esan hainbat denboran ikusi degula, sentitu egin behar degula, gu gure zentzumenetatik ikusten degula eta ezagutu eta ikasten degula, eta ekain berrin bai erreplikatzen ditugula irudiak, atmosfera bera, hezetasuna edo temperatura, iluntasuna, eta nolabait arkeologia esperimental honekin lortuko deguna da, ba, bizitariek ikutzea, sentitzea, behaien bizimodu horiek. Aipatu puntu honetan, 8 urte edo ja 9 urtera koazela, eta 10 urte bete behar ditugun honetan, badirela arkeologian eta divulgazioaren azken urteetan, bai Xobet edo bai Laskok ere bere erreplikak egin dituztela, eta nolabait berrindartzen digutela, ba, erreplika bat edo neokueba bat edo oso elementu museografiko interesgarria dela arkeologia edo margo hauek eta azaltzeko, esan, nola Frantzia honen erreferentzia izan da azken urteetan oso apostu handiak egin ditun errepliken alde, esan, eta maila hortan ekain berriko ereduak bere tartea izan du ideia berri hauetan, esan. Esaten izuen Txabola eta Eiza horretaz gain baita ere Oreinak baditugu, behaiek beren realitatean etortzen zienean duela 14.000 urte kobazulo hori okupatzera Oreinkumeak eizatzekoa ote zen, behaien motivazioa uste dugu etortzen ziela hauen atzetikan, eta hauek eizatuz behaien elikaduraren oinarri zabalena ba Orein horiek ziela. Guretzako hasiera batetik ezinbestekoa izan da formazio hori, gure inguruan dagoen gizarte honi azaltzea garai hartan nola zen, ze usten dugu benetan gaur eguneko hainbat konturen erantzuna aurki genezakela historia aurre aretan, ez da? Eta nola ez esan, ekain berri dagola sartuta Europako hainbat sare eta bat aizeitz Europa izango litzakela, eta horre ere aurki genitzakela, ba, gaur egun Europak ditu hainbat galderen erantzunak, ez da? Europa desmembratzen nahi dan horretan, nola fronterarik ez zegoen garaia, nola gizarte komun batek okupatzen zuen Europako lurralde guztia, eta nik uste halako lekzio batzuk baditugula gaur egunerako historia aurretikan ikas genitzakeenak, ez da? Aipatzen nizuen moduan zabaldu dugu, eta hau da, aizeitz Europarekin, bada erakusketa bat, 10. urteurren hori ospatzera datorrena, da erakusketa bat aizeitz Europan hau izena duna, gaur egun Düsseldorfen dagona, Neandertal Museoaren kanpokaldean kokatua, eta Europako, ba, 17 gune esanguratsuenetatik pasako dena, eta urrengo urteko udaberrian Donostian izango deguna. Pixka bat batzen duna erreflexio hau, ba, historia aurre horretan zer ari zen gertatzen Europan, eta esan, ba, ekaingo margoak, eta hori ikusten duzu emezela zaldi horiek, edo baita besten batzuk ere, daudela, ba, Europako hainbat hirietan ibiliko diela, ba, Europarrei adierazteko nola posible dan Europa batu bat egitea. Bueno, puntu honetara iritsita, pixka bat nahiko nuke azaldu zeuei, webgunera sartzeko, eta bizkat ikus dezazuen irudi berri hori eta hitz egin dugun hori, gero alko dezue internetez zabalik dago, noski hainbat hizkuntzetan dago, eta pixka bat azaldu nahi genizuen hori, ba, nola daukagun abenturekain, nola zure bizitatzeko, zaldiek, eta pixkat Imanolek aipatzen izan aplikazio hori ikusteko moduan, dakizuen bezala, ala da kobazulo, benetako kobazuloa guztiz babestuta dago, horretarako egintzen erreplika, eta nola baite aplikazio honek balio digu ere ekain berritaz gain iristeko margo hauek ikustera, no? Honen balioa zein da? Ba, kuriosidade hori asetzeko ainakoa, ez da? Pentsa, hemengo zaldi honi, harrapatuko bagenioke, zezun tamaina egin daitekeen, eta askotan, no, ba, ikerlariek, azten dienean ikertzen zer dan eta ez dan dagoena, ba, horrelako kalidadeko irudietara akzeso okitzeak,
abantaila handia suposatzen ditu ikusteko ba, margoak noaino doa zen, ala ez, ez, hau Second Canvas eta Eusko Jaularitzaren kultur sailaren arteko elkarlan bada, eta noski geuk ekain berrin jaso deguna oso gustora, eta baita ere pizkabal lotua sartzaren erakusketarekin bertako pieza bat da ere, eta bertara ekain berri urbiltzen danak ere aplikazio baten bidez alko duna maneiatu, no? Esaten izu emezela, hainbat irudi daude, guztietan ematen dizu aukera berdina, eta ba, margoaren xehetasunak aztertu alizateko, ze pigmento daude, esan noski argazki hau edanak benetako edo ekainen eginak diela, eta lan itzela suposatzen dula, ba, kondizioetan horrelako irudiak egitea. Hau dana, gelditzen da gizartearen esku, webgunearen bitartez, eta nola ez, ba, ekain berriko bisita egitean, nun erakusketa hartzaren are bertan da kokatua, eta baita ere, ez nuke nahiko bukatu, aipatu gabe, ekainaren 17an izango degula urtero egiten degun ekain feste jaia zestoan ere. Eta hortare, gonbidatzea denak, ba, herritarrekin parte hartzea gure ondarea ezagutzeko. Laburbilduz, hau zan, geuka azaldu nahi genuna, suposatzen galderarik edo baldin badezuen, nire... Juanjo, kaitxatu dago haitxe, haize haitxe Europa, hemen zelan izan diran erakusketa hori, datorren urtean hemen izango da Donostian, eta bertako zera partaideak hemen bilduko dira, duen urteroko zera bilera hori batzarra itxeko, horren berri bai izango da, datorren urtean. Zuloaga plazan. Bai. Hemen daude 4-5 bat bazkide alemaniar, Düsseldorfen, Schoningenen, Blauberenen, posten naiz, 17 bazkide geha, webgunean ikusten daiteke, posten naiz hasi izana, baina gero Frantzian ere badira, baita Isturizo Txoselaia, baita ere... Euskal Herrian Santima Mine ere, eta Altamira, gero Atapuerka dago ere, eta gera 4-5 penintzulako, frantziarrak beste 2-3, Italian ere, Ingalaterran ere, Kenteko Kobak, guztira 17 bazkide geha, eta gure ezaugarri nagusia da jakintzaren zentro gehala, non jakintza sortzen dana, aztarnategi bat dutenak, ez demagun ezagutza hori bertatik ateratzen dan kideena. Eta kide bakoitzak bere irira ere emango du, programa badago horretan, eta guri tokatzaigu urren urteko udaberrian hemen egotea, ba, hilabete bat edo izango da, Zuloagako plazan izango dana. Eta horrekin batera, kointziditzen du, geu izango garela, eta sareko bileraren hartzaileak, ez da? Eta etorriko direnakona. Si alguno puede explicar en castellano qué se va a ver en esta exposición en concreto el cráneo este que es tan excepcional. Bueno, pues si nos referimos al cráneo en concreto, ¿el dato es aquí? Bueno, el cráneo es porque en Guipúzcoa nos situamos entre un entorno que es el europeo para las especies, hablando de especies durante la prehistoria, y la península ibérica, que hay distintas especies. Y el cráneo en concreto es muy interesante porque a nivel europeo conocemos las especies antiguas de hace 240.000 años, por ejemplo, el oso de Deningeri, y tenemos después el que es más conocido, el oso de las cavernas. Una especie evolucionó hacia la otra, pero apenas existen fósiles de animales que estén en el camino de la evolución. Salvo a nivel europeo, con otro caso más en Grecia, este es el único cráneo completo de un oso que estaba entre el oso de Deningeri y el oso de las cavernas. Por eso es excepcional y muy interesante de enseñar. Se trataba de un macho en concreto de bastante tamaño, gran tamaño. ¿Y qué otros restos se van a poder...? Sí, después tenemos otra... También hacemos una comparación con el oso pardo, porque el oso pardo es para el gran público mucho más conocido, ya que actualmente todavía lo tenemos en el Pirineo o en la cornisa cantábrica. Entonces ponemos en la misma vitrina
está comparando directamente con otro macho que se encontró en la sima de Uribe Arruaco Coba, para ver la diferencia simplemente a vista del gran tamaño que tiene. También en otras vitrinas ponemos dos fémures de oso de las cavernas, uno de un macho y otra hembra, también para mostrar el tamaño distinto que existía dentro de la misma especie. También con el mismo objetivo, dos caninos. Y bueno, se trata de una comparación desde un punto de vista paleontológico y después ver la relación con el ser humano, que en este caso se trata del oso pardo, porque en Euskal Herria, tanto en Ekain como en Isturitz y Otxo-Zelaya, existen representaciones pero solamente de oso pardo, porque son del Magdaleniense, en torno a 14.000, 15.000 años, y en aquel momento ya el oso de las cavernas se había extinguido hacia más de 10.000 años. Entonces, ahí tenemos seguro qué animal estaban representando, que es el oso pardo, y tenemos representaciones de gran tamaño de arte rupestre en Ekain, mientras que en Isturitz y Otxo-Zelaya son pequeñas figuras hechas sobre cantos de arenisca, y allí hay nueve representaciones, nueve figuras, de las cuales dos, las de mayor calidad, las más bonitas, sus réplicas se muestran en Ekainberri en estos momentos. ¿Y se ha localizado porque se escondían en cuevas o algo especial? ¿Cómo se ha conservado esto? Pues en Ekain, por la cueva que se descubrió en 1969, por un grupo de Azpeitia, la cueva de Ekain era conocida. Y entonces, bueno, ellos, como hacen habitualmente, siguen haciéndolo habitualmente, se metieron por una gatera que estaba prácticamente colmatada hasta el techo y llegaron al espacio interior de la cueva. Y allí, en el mismo día, en el momento, descubrieron las pinturas. Y desde ese momento la cueva se cerró, se realizó por José Miguel de Valdearán y Jesús Altuna una excavación hasta 1972 en la entrada de la cueva y después se ha realizado la réplica, si no me equivoco, y por ello es visitable. Y se trata de un lugar de referencia a nivel de la calidad y de las representaciones a nivel de toda Europa. ¿Cómo? El cráneo, en cambio, sí. El cráneo este es de la cueva del Esechiqui, que se ha llevado a cabo durante 18 años un proyecto de excavación dirigido por Álvaro Arrizabalaga y María José Iriarte, del cual, del estudio de la fauna con otros colegas, me encargo yo. Y en 2009 se encontró a prácticamente 7 metros de profundidad. Sin embargo, allí la suerte que tenemos es que la pared de la cueva se va retranqueando, digamos, va hacia la parte interior, entonces está metido como en un pequeño cubículo protegido y por ello se ha encontrado, se ha conservado, si no estaría totalmente triturado en 2D en vez de en 3D. Si el técnico nos podría poner la película que estaba pasando a la exposición, allí hay la imagen justo en la vitrina y se puede. Sí, era el oso de las cavernas o la evolución que tenemos aquí. Se calcula que los machos llegarían a 800 kilos, como un buen buey de hoy en día. Y mientras altura 3 metros y medio, digamos. Aquí, si detrás mío, ahí se ve en la. Oso pardo y el cráneo en concreto, la evolución, que vemos como es casi el doble de tamaño. Mientras que un macho como este de oso pardo serían 350 kilos. ¿Nos podrías dar las características de las tres especies para que podamos comparar nosotros de estatura y peso? Las características de las tres especies, bueno... esto son varias tesis doctorales que resumimos aquí en dos minutos. Tamaño y peso y las, sí. Tampoco muy... digamos que el más antiguo, Ursus denningeri, o oso de Denninger, pesaría unos, los más grandes, 600 kilos. O sea, bien. Tenía una dieta omnívora, tanto carnívora como herbívora. Posterior, y vivió hace 240.000, 250.000 años. En Lesechiqui, aquí en Guipúzcoa, pero también los mismos que en la Sima de los Huesos, en Atapuerca.
Después pasamos, esta especie evolucionó con el tiempo, hace 150.000 años, todo el mundo está de acuerdo que ya es el oso de las cavernas, Ursus speleus, crece de tamaño, los más grandes llegan a 800 kilos, y se especializa en su dieta. Se convierte en muy gran parte, a pesar de los caninos que tiene y los molares, en vegetariano. Esto le hace vivir en nuestro entorno, en las cuevas. Además tenía como costumbre cada invierno hibernar en las cuevas, por eso durante miles de años a pocos animales que se morían cada década o cada X años, tenemos miles y miles de restos de oso de las cavernas. En Lesechiqui, como ejemplo, simplemente hay 4.000 restos de oso de las cavernas en un espacio de 50 metros cuadrados por unos cuantos metros de espesor. Y posteriormente, el oso pardo, Ursus arctos, evolucionó desde hace 700.000 años en otra línea evolutiva en Asia, en la zona de los Urales, que hoy es Rusia, pero del otro lado, y durante un periodo climático templado entró en Europa, hace unos 90.000 años. Colonizó toda Europa, convivió con el oso de las cavernas hasta la extinción de este hace 25.000 años y hoy en día sobrevive. Sobrevive porque es una especie, como el Ursus denengeri, que es tanto carnívora como herbívora, es omnívora, se adapta a todo. Y por eso, bueno, hoy en día, a pesar de nuestra especie, de los seres humanos que matamos todo lo que pillamos por delante, algunos sobreviven en la zona de Cantabria, Asturias, León, y por otro lado en el Pirineo, entre Francia, Navarra, Aragón y Cataluña. En Guipúzcoa tenemos citas, Carlos puede hablar mejor de ello, creo, la última cita es siglo XVI, y en la zona de Alsasua, digamos que ahí estamos en la límite, aunque sea Navarra, en el siglo XVIII hay citas. Así que 1700, Y habitó Ekain, eso es importante. Eso es, en Ekain es muy remarcable porque, además que los seres humanos que vivían en Ekain hace 14.000 años lo vieron, tenemos las dos especies, oso pardo, algunos restos sueltos de huesos hace 14.000, 15 años, pero Ekain es muy remarcable desde un punto de vista paleontológico por el oso de las cavernas, que todo el mundo se olvida de él, todo el mundo habla de los humanos. Pero en Ekain, hace 40.000 años, mucho más antiguo, tenemos unos conjuntos, unos niveles arqueológicos y paleontológicos, porque vivían allí los últimos neandertales, tal vez primeros Homo sapiens, junto con los osos de las cavernas, muy, muy importantes. Y también tenemos restos en esta exposición que provienen de la cueva de Ekain, pero de hace 40.000 años. Desde 240.000 años hasta hace 25.000, hace 10.000, hay un ámbito muy, muy grande. Entiendo que estas tres especies de osos convivieron con distintas especies humanas. Eso es. Heidelbergensis, Neandertal y Homo sapiens. ¿Cómo era la relación con ellos? Porque me imagino que serían grandes competidores por los recursos, por el refugio. Sí. Bueno, esto es mi tesis doctoral. a ver, si empezamos desde principios del siglo XX, etcétera, el clan del oso cavernario, libros que conocemos, la idea es que los seres humanos, neandertales especialmente, cazaban los osos. Bueno, mentira cochina, lo siento. En el sur de Europa, y eso puedo decir porque en mi tesis pues he estudiado unos 40.000 huesos de oso, no hay ningún indicio de que ninguna especie humana cazase osos, hasta momentos casi históricos. ¿Vale? Caza deportiva, digamos, de los romanos o griegos, eso es otro tema. Pero durante la prehistoria, con fines alimenticios o por la piel, los humanos siempre, como gente inteligente, evitaban los grandes carnívoros, incluidos los osos. En el norte de Europa es otra historia. Tal vez por falta de recursos, norte de Alemania, estamos hablando, por ejemplo, o Polonia, allí, como había muchos menos recursos, sí hay unos pocos restos, comparando con el resto de especies mínimos, en los que los seres humanos no está claro si cazaban osos, algunos de vez en cuando, o carroñeaban animales muertos y aprovechaban la piel y la carne que quedase, además de hacer algún colgante con dientes de oso.
que eso también es muy discutible, no está nada seguro, si iban por una cueva, se encontraban un diente de oso y lo cogían, de un animal muerto hace tal vez miles de años. Pero no hay ninguna prueba clara en el sur de Europa, en nuestro entorno, de que los seres humanos, ninguna especie de las tres, cazase osos o cualquier otro gran carnívoro. Ni que cohabitasen, ¿no?, en las cuevas. Cohabitasen se evitaba, precisamente. Tenemos los niveles arqueológicos muy potentes de osos de las cavernas en los que apenas hay ningún indicio de sílex o cualquier cosa que tallasen los neandertales, por ejemplo. Después tenemos niveles de musterienses, de neandertales, en los que apenas hay restos de oso. Y es una, cuando había osos no había humanos y cuando había eso, era, se evitaban unos a otros. Y igual con niveles de hiena que tenemos en Arrasate, en la cueva de la Becocova, tampoco hay apenas presencia humana, ni tampoco de osos, era, competían y se evitaban unos a otros. ¿Cuáles son las piezas que ustedes han hecho para la excepción? No, no son piezas de San Telmo, las piezas están todas depositadas en Gordayu. La participación de San Telmo ha sido la de museografiar de alguna forma este conjunto. Museografiar y bueno, preparar la información de cara al público, folleto y demás. Incluso hubo una conferencia en la que él explicó con detalle pues, toda la presencia esta del oso que se realizó en San Telmo ya el mes pasado. Es decir, esto... Dentro de nuestra colaboración, el papel de San Telmo en estos proyectos va a ser siempre el ayudar en todo lo que es la museografía y la difusión para que este tipo de material llegue de alguna forma fácil al público. Entonces, realmente lo que hay de San Telmo son las vitrinas, museografía, etcétera. Y este tipo de proyectos sí que tenemos intención... conjuntamente de realizar al menos un par de ellos al año, ir sacando piezas de Gordayu vinculadas a distintos centros de patrimonio, museos del territorio, presentarlos y luego que en cierta medida itineren, no totalmente, claro, hay piezas como esta que no pueden itinerar los originales, pero sí en algún formato. Es de alguna forma visibilizar todo el patrimonio que se conserva en Gordayu. ¿Cuántas muestras, cuántas piezas se exhiben en total? Seis, eso es, de restos óseos son seis. Y después tenemos las dos réplicas de las piezas pequeñas de que hechas sobre arenisca que vienen de Isturi de Ochosela. Total, ocho. De Ekain, sí. Con la aplicación. Con la aplicación y la visita a la propia réplica del juego. En Ekain Berri hasta ahora no teníamos una exposición fija, que es la que recoge toda, vamos a decir, todo el arte rupestre de Euskal Herria, que está allí, que es parte fundamental de la exposición, y lo que hemos hecho es habilitar una zona para este tipo de exposiciones, que en este caso alberga la exposición del oso que también traída está con nuestra temática y con nuestra propia realidad de la cueva, ¿no? Pero nuestro propio espíritu es, como bien decía Susana también, y también por parte de la Diputación de Gordayu, poder continuar exhibiendo otras que nos unirán aquí a otras presentaciones en otras fechas, ¿no? Que no vamos a adelantarlas ahora, pero que nuestro espíritu es poder acercar esa realidad, vamos a decir, esa realidad que tienen las pinturas de Ekain al resto de los públicos con piezas originales, ¿no? Perdón, ¿por qué se extinguen Deningeri cavernas? Pues el Deningeri desaparece porque evoluciona hacia el oso de las cavernas y el oso de las cavernas se extingue hace 25.000 años y está en declive desde hace 50.000. Hace 50.000 años tenemos niveles muy importantes que después van desapareciendo y creemos porque coincide con el momento más frío de la última glaciación. Hace 25.000 años, en torno a los 25.000, es el pico más frío y como se trataba de una especie altamente vegetariana, tal vez la biomasa disponible para estos animales no fue suficiente y es un proceso que vemos en toda Europa, no solamente aquí, tal vez.
esta es una de las razones, aunque está, bueno, en estudio continuo por distintos expertos. A... La colaboración para esta muestra. O sea, las piezas, perdona, no te, son propiedad del gobierno. Sí. Y hasta ahora se había podido, o sea, por ejemplo, el público general, no, ¿había podido tener acceso a este cráneo tan...? O sea, no, no, no. Es la primera vez que se exhibe, sí. Beste bi cráneo, bi letagin, bi femur. Hori dia esurren, aldetik. Eta horregatxek zuzenak esan daben moduan, bueno, Santelmon egongo da, eta saiatuko gara beste inora beheruaten, eta igual tokauko da, edo premin egongo da replikaren bat, edo zera beste modu batian erakusteko. Mm. Bueno, alegin egingo da. Yo quería aprovechar, si puedo, preguntarle a Imanol, la semana pasada salió una sentencia relacionada con el Bellas Artes, la protección, etcétera. No sé si el gobierno vasco ya ha tomado alguna decisión sobre si va a recurrir o no. El gobierno vasco va a hablar primero con el ayuntamiento y yo creo que este no es el lugar como para que yo me pronuncie en este tema. Yo creo que ha dado una primera opinión y en breve, en cooperación con el ayuntamiento, pues os comunicará cuál es su posición. Bueno, si no hay más preguntas, yo sí quería recordar que Caimberri abre de martes a domingo. Que todo esto es para que los visitantes nos vayan allí, vosotros también estáis invitados si queréis ampliar más información, verlo de cerca y de todo lo que hemos hablado. Y nada, muchísimas gracias, creo que por parte de todos mis compañeros de mesa.